La serie documental Meghan Markle y el príncipe Harry causó revuelo y ráfagas de críticas. Con su historia personal, la pareja ha ofendido a muchos fanáticos de la familia real. Algunos de ellos acusaron a Meghan de descuidar las tradiciones británicas y la etiqueta real. La audiencia quedó especialmente impactada por el episodio en el que Meghan habló sobre conocer a la reina Isabel II. Le presentaron a Isabel II en el 2016. Durante esta reunión, Meghan tuvo que cumplir con las estrictas reglas del protocolo del palacio. La duquesa de Sussex comparó el encuentro con la reina con Medieval Times, cenas temáticas estadounidenses que tienen lugar en un entorno medieval. Ella dijo que no estaba lista para un evento tan importante. El futuro esposo la invitó a cenar y solo en el último momento le advirtió que Isabel II estaría allí. Durante el primer encuentro con su majestad, Markle tuvo que hacer una reverencia, lo que le provocó una extraña reacción. Meghan notó que la solicitud de hacer una reverencia frente a la reina la sumió en la confusión. Tuvo que googlear cómo hacerlo. La esposa del príncipe Harry decidió burlarse de este ritual de la corte y comenzó a burlarse de la situación. Pero el príncipe Harry, que estaba sentado a su lado, claramente no encontró la escena divertida. Se sentía incómodo en el marco, pero no dijo nada en defensa de la difunta abuela. Muchos internautas estaban extremadamente indignados por la comparación del saludo respetuoso de su majestad y un evento temático de mal gusto. ¿Crees que tal comportamiento es aceptable por parte de la duquesa?